Você vai ter meu freio, ô guerra louca! Vira, tá louco, carro! Ele passa, porque não passamos sua distância! Não, e você para que frena, vieja bruta? Não, para que a galera se pase! Não, e que você que para que frena, sim! Vamos fazer o curso! Para que? Espera, eu não vou estar... A policia atrás de qualquer lado! Pois chama a policia, chama! Porque eu não tenho uma que ela está querendo drogar! Não frena! Uy, que vieja tan bruta! No, usted que no frena! Aló, sirvienta, ¿no más me mandó un policía de tránsito? Estamos en la calle 65, número 80. No, mira, mira lo que le hizo. Mira, está aquí un choque. Me va a parar el carro. Por favor, que vengan urgente, gracias. Tome, tome punto que lo que me hizo, ¿para qué frena? Es que ya le broma a ella. ¿Dónde le atravesó a la bruta? ¿Esa vieja bruta? No, más bruto usted, ¿para qué frena? ¿Cómo la volvió el carro, vieja bruta? No, mírame, ¿usted cree que me hizo? ¿Para dónde no hay? La ley 640 establece quiénes son los competentes para conciliar. Así, el artículo 3 establece dos clases de conciliación, la judicial o extrajudicial, antes o fuera del proceso judicial. A su vez, esta conciliación podrá ser en derecho ante los conciliadores del centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad. Por favor, se calma. Vamos a arreglar esto como personas que somos. El conciliador en tránsito debe tener unas características especiales. Debe tener escucha activa, actitud investigativa, ser paciente, generar confianza, ser un tercero imparcial y transparente, tener capacidad de distensionar la audiencia, ser creativo, tener conocimiento adecuado y previo del tema, buen comunicador, atento al desarrollo de la audiencia y conocedor de las partes. ¿Qué fue lo que pasó, señor? Vea, señor, es que esta vieja bruta frena introspectivamente. Yo no sé qué se le atravesó, una pulga y frenó. Y mire cómo me dañó los ¿qué fue lo los que pasó? Paroles. ¿Lo escuchó usted? Usted sabe que uno tiene que conservar una distancia. Sí, señora. No, pero ¿qué la doctora la paró del paso, yo no sé dónde. Yo creo que lo dieron en un tamal el día de hoy. Sí, atrevida. Uno nunca mire, frena así, ¿cómo introspectivamente. Mire, si yo ya porque a mi se caso, le atravesó. No, 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 se le atravesó. ¿Ya las escuchaste? Ya las escuchaste las dos, por favor. Nos vamos a calmar. Vamos a arreglar esto como personas que somos. No, arreglan pues esta ustedes, señora, ¿qué no, persona va a ser? Arreglan ustedes. Váyate, pues yo llamo, por lo menos llamo la grúa, recogen los carros. Uy, no, grúa no, señor. Les hago el comparendo por obstrucción en la vía. No, 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 señor, no, señor, no. No, no, no. Prefieren no, arreglar bueno, las bueno, dos. Bueno, no, no, pues. Mientras ustedes arreglan, voy a ir a la moto a sacar la comparendera. Uy, ¿qué es y eso? Y cuando no. Venga ustedes, arreglan o yo hago mi trámite. Que pero hacer. Es cierto que yo tengo la. No, señor, si esta señora tan ahí la dejo, es van a arreglar como personas civilizadas que son. Ay, señora Helga, pero es cierto que con permiso, ya vengo, ir a la moto. Conciliación en tránsito. Antes de acudir al juez para que decida sobre la responsabilidad y el resarcimiento de perjuicios en un accidente de tránsito, se hace indispensable agotar la audiencia de conciliación extraprocesal de acuerdo a lo ordenado en el artículo 35 de la Ley 640, constituyéndose esta etapa en fundamental para resolver el conflicto. El propósito de esta audiencia es que las partes mismas busquen la solución a sus diferencias a través del diálogo y la concertación, con la ayuda del conciliador.
qué va a decir mi esposo cuando se entere. Zafarón. Vea, señora, venga. Venga y hablemos. Aprovechando que el policía fue a traer su agenda. ¿Qué me va a decir? No, pues que ambas tenemos la culpa. Porque usted no debió haber frenado así. Reconozca y hablamos. Reconozca. Pero es que mire que esta farola de mi carro vale más de 800 mil pesos, señora. No, mi carro es una cáscara. No, no es que sea una cáscara. Yo sé que usted también tiene. Pero, no, ¿cómo me va a decir que es mi culpa? Si usted fue la que frenó intempestivamente. ¿Usted me va a pagar el Ay, pero es que no. ¿Usted cuánto cree que vale su arreglo? ¿Cómo anda? ¿Por 2 millones de pesos? ¿Cuáles? ¿2 millones? Entonces. Y entonces lo mío me 800 más el mecánico, por ahí 1 millón. No, a mí no me cobran la mano de obra seguramente. Ah, pero y entonces, eso, lo suyo también hacemos. Vale, lo mío también. Bueno, entonces, ¿qué propone? No, pues no sé, pero no sé. Yo no voy a pagar esa cantidad de plata. Lo mío también, para mí también es un gasto. Bueno, y entonces, ¿y usted cree que a mí no me dolió cuando me echó? No veo que me golpeó. Mi señora, entonces, ¿qué resolvieron hacer? ¿Van a arreglar ustedes? ¿Van a conciliar? Mire que el Estado les brinda a ustedes centros de conciliación donde pueden arreglar esos conflictos. Pues eso es lo que le estoy diciendo a ella desde hace rato y no, no nada, que vale 2 millones. Ella pensará que yo me voy a sacar 2 millones aquí para que no quieren arreglar, o sea, tengo que hacer el trámite, tengo que llamar la grúa. No, 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 ¿cómo es el hombre? No, señora gente, nosotras sí vamos a, pues a ir a donde usted dice que uno puede arreglar las cosas. Pues yo no sé si la señora querrá ir. Pues tocará, porque queda con esta señora. De no, todas maneras, si, pagar 2 millones. Si yo la dejo favor, ir, no me señora, paga. Por favor, de todas maneras, yo tengo que pasar un informe porque eso ya quedó registrado en la central. ¿Sí? De lo que pasó. Pero también voy a dejar el reporte de que ustedes van a arreglar. Pues sí, tocará, ¿entendido? Porque ¿qué más hago? Me tocó. Entonces voy a tomarle los datos millones. De ustedes. Vamos a ver. Y por favor, cumplan. No, bueno, pues yo asisto donde usted me diga que pueda ir. Sí, nosotros, pásame pues el croquis porque yo no voy a dejar, si ella fue la de la culpa, tengo que cobrarle. Pero tú todavía sigue diciendo que yo fui la de la culpa, usted. Bueno, ya, no. Por favor, entonces voy a hacer el reporte, tengo que hacer el croquis y en unos segundos yo lo alcanzo. ¿Les parece? Ah, bueno, sí, bueno, señora gente. Bueno, 10 centímetros al andén. Le entrego el croquis, lo mismo a usted. Claro, que esa es que yo me estrelló. Por favor, no hay otra opción. Yo dejo en el informe de policía que ustedes van a asistir a un centro de conciliación y van a arreglar la diferencia. Sí me tocará, porque bueno, ¿y quién va a ir al centro de conciliación? Porque yo no tengo tiempo para ir a perder por allá. Si usted con mucho gusto va y solicita la conciliación, yo voy. Yo voy a un centro de conciliación. Me dijeron que en la Universidad Republicana hay uno. Y voy a ir a ver si eso sirve. Y es excelente, yo me la recomiendo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Yo a mí me habían dicho que no voy a ir. Yo no tengo tiempo para. Ay, pues sí, yo soy una mujer muy ocupada. Muy ocupada para perder tiempo. Sí, ocupada también para frenar para cualquier cosa. Después voy a preguntar por la doctora Claudia Yolima, ella les colabora. Sentido. Ah, bueno. Claudia Yolima, no. Claudia Yolima. Doctora Claudia Yolima. No sabe el apellido, no te bueno. Aquí, yo ya sé, entonces yo la llamo. ¿Usted me va a dar su celular y yo la llamo? Sí, claro, ahora lo tengo. 311-558-4898. Listo, entonces yo la llamo cuando la doctora Claudia Yolima me haya dado la cita o yo no sé cómo será eso. Hay que preguntar a ver cómo se va. Oye, me la oficina, que yo no tengo tiempo. Ay, no, bueno, la señora ocupada. No, ¿y usted para qué frena, vieja bruta? Big Balaton.